ya ha acabado la Semana Santa y lo único que queda es evaluar el impacto de la misma en Melilla. Muchos hosteleros nos cuentan que esta ha sido una de las mejores Semanas Santas que recuerdan, algo que también comparten en la calle. Eso es lo que hace falta, que los melillenses nos animemos, adiós, nos animemos y hagamos, salgamos a todos nuestros eventos. Y ha estado muy bonita. ¿Ya ha salido más gente que otro año a la calle? ¿Has visto más gente? Sí, sí, yo he visto más gente que otro año, sí. Y eso hace falta que el año que viene, si Dios quiere, sigamos haciéndolo. Total, estaban los bares llenos, los bares todo. Llenos, las calles llenas, viendo los pasos, muy bien, un ambiente estupendo. A ti te ha tocado quedarte en Melilla, ¿no? Esta Semana Santa, ¿cómo la has visto? Pues la verdad es que muy bien, hacía muchos años, la verdad es que no se veía tanta gente, tanto ambiente en Melilla, y la verdad es que se ve bonita. Y un día tan bueno como hizo ayer, la verdad, en el encuentro, la verdad es que muy bien. Yo me quedé con la gana de irme de viaje, pero no podía irme. Total, ayer en el encuentro había miles de personas, y a lo mejor no solamente de Melilla, sino de fuera. ¿Has visto tú mucho turista por aquí? Sí, la verdad es que sí, como vinieron lo del crucero y demás, la verdad es que sí, Melilla hacía falta, y hace falta, la verdad, a veces los ambientes que tenemos en Melilla, que la verdad es que Melilla es muy bonita, y que sigamos así por muchos años más, que no se pierda la tradición de la Semana Santa. No ha estado mal estas ventas esta Semana Santa. Hombre, lunes, martes y miércoles no ha estado mal. Y respecto a otra Semana Santa, porque es verdad que hemos visto mucha gente en las calles, en las procesiones, más que otro año, ¿eso se ha reflejado también en las ventas? Yo creo que no tiene nada que ver, porque la venta, la gente que compra es porque va a comprar, o sea, no porque venga de procesiones, o sea, son cosas distintas. Hay veces que coincide que hay venta, hay otras veces que en mitad de un puente, el sábado de mitad de un puente, que está la mitad de la gente fuera, oye, pues ese día, pues a lo mejor ahí que te tiras cerrado viernes, por ejemplo, porque o jueves, como ha habido puente, y el sábado abre, y a lo mejor hay gente, porque ha estado 2 días cerrado. ¿Cómo han ido las ventas esta Semana Santa? Porque yo he visto que tenéis cola de gente comprando torrijas. A ver, esta Semana Santa, en comparación con las demás, ha sido una de las que más éxito ha tenido, porque hemos visto mucha afluencia de gente, de melillense, turistas también, hubo un crucero que también quisieron probar cosas nuevas, pero vamos, que sobre todo los nuestros, los melillenses de toda la vida. Súper bien, y nos ha gustado ver el centro con ambiente, gente paseando, y la verdad es que hemos vendido bastante torrijas, más que otro año en comparación. Quizás como tuvimos 2 semanas, pues se habrán repartido, porque al principio sí que estaba, los primeros días de vacaciones de niños estaba la cosa más tranquila, pero después fue increíble la acogida que tuvimos con las torrijas y todo lo que conlleva esta fiesta. Mucho trabajo, han venido muchos extranjeros, han habido, estaba lleno, todo el centro estaba petado de gente, y la verdad que ha habido buen trabajo, la verdad. Hemos sacado trabajo adelante y a veces se anima la cosa. ¿Qué tal está vacía? Bueno, la verdad que los 3 días que hemos estado abiertos ha habido gente en las calles, ha habido movimiento y daba alegría verlo, ¿no? La verdad que hemos tenido aceptación de personas. ¿Y había a lo mejor más público que otra Semana Santa o ha dado esa alegría? Bueno, la verdad es que sí. Nosotros pensábamos que iba a haber menos personal, ¿no? Por el tema del Ramadán, que todo el mundo estaba de vacaciones, se había ido todo el mundo. Y sin embargo, no, había bastante personal. La verdad que ha estado muy bien. Me he tirado una semana de lujo. He visitado Sevilla, en Don Benito, viendo, disfrutando de su gastronomía, el buen jamón. ¿A usted le gusta más pasar la Semana Santa fuera que a lo mejor Melilla? Sí, y aparte tengo mi familia en Málaga y dejo el pabellón de Melilla bien harto, en todo, en su gente, en todo, porque se lo merece Melilla, en mi tierra, y es lo mejor del mundo. Sí, claro, claro que ha habido más gente. Y además el tiempo ha acompañado, ha hecho un tiempo espléndido. Sobre todo ayer, el domingo de Resurrección. Muy bonito. No, yo me quedo aquí en Melilla. Las tradiciones nuestras no se pueden perder. Hay que quedarse en Melilla y participar de todo. Mucha más gente que otros años, no sé por qué. No sé a qué se ha debido eso. Pero lo que no sé yo es si gente de fuera o gente de Melilla, que antes no salía, no lo sé.